a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los... Casi terminando, este mes es chiquitito, este mes es chiquitito, así que menos días para ver cómo ha estado nuestro mes, nuestro examen de conciencia. Así que empecemos, ¿ah? Hemos visto cómo preparándonos ya para que se asoma ya la Semana Santa en este tiempo de Cuaresma para comenzar a preocuparnos un poquito. El próximo mes vamos a ver ya cómo es algo práctico. Podemos ayudarnos en esta Cuaresma para esperar ese gran acontecimiento del amor del Señor. Y en Isaías 65, 24, tenemos algo que ojalá lo tomemos en cuenta y no nos defraudemos a nosotros de dejar de hacerlo. Y mira, Espíritu Santo, ven, ¿sí? Eso, ya está con nosotros, iluminándonos y mostrándonos el camino. Y así dice en Isaías 65, 24. Antes de que me llamen, yo les responderé. Antes que terminen de hablar, yo los habré escuchado. Palabra del Señor. El Señor lo sabe. El Señor sabe lo que tú y yo necesitamos. Pero quiere que no nos obliga. Él sabe que necesitamos amor, que necesitamos paciencia. Él sabe que necesitamos que nos llene de alegría, que nos dé el perdón, la gracia del perdón. Y está ahí para darlo. Y no lo puedo hacer si tú y yo no le decimos, ya Señor, ven, aquí estamos. Ya, y Él va a poder hacerlo porque está todo ahí. Por eso dice, aun antes que terminen de hablar, ya los habré escuchado. Porque si yo empiezo a decirle, Él está feliz porque le estamos dando la autorización. Recuerda que nos hizo libre. Él no se impone a la fuerza. Por eso sufre y está al ladito de nosotros ahí golpeando, que le abramos porque sabe que estás cayéndote, sabe que estás ahí, que no te vas a poder levantar para decirte, ten confianza. Yo triunfé sobre el mal, yo triunfé sobre el pecado, para que tú también puedas hacerlo. Solo no podemos. Por ahí, para dejar que en paz descanse, decía, mi mamá siempre me decía, Harry, recuerda que sin Dios no puedes hacer nada, desde chiquitito. Y él dice, tanto me sirvió en la vida, tanto. Así que, hermanos queridos, ahí estamos. Logrando salir adelante. Estamos logrando paso a paso escucharlo, hacerle caso, hacer su voluntad todos los días, hermanos queridos. No el día domingo dedicado al Señor ya, no el día jueves voy a la oración ya, listo, con eso es suficiente. O sea, el domingo y media tarde, oh, hermanos, todos los días, ojalá las 24 horas del día, por ahí recordemos lo que nos dice un sacerdote. Predica todo el día, no de 4 a 5 ni de 3 a la tarde, no, todo el día. Y si es necesario, habla. Significa que tú y yo, con nuestro ejemplo de actuar, nuestra mirada, nuestras obras, estamos predicando, sirviendo, perdonando, uniendo, no pelando, no criticando. Ahí está, que la gente vea que realmente estamos tratando de estar en el camino del Señor, por lo tanto nuestra vida también está tratando de ser cada día mejor. Así que digámosle al Señor, Señor, ayúdanos para que en el recuento de este mes podamos juntos ver dónde están mis yayitas que no he cambiado, y tú me vas a ayudar para que en el próximo mes las podamos ir mejorando. Thank you.
quiero nacer. Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor, oh Señor. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer. Espíritu, yo quiero nacer.